No, pero ya va, yo voy a mostrar unas partes aquí para. Ay, no. ¿Ah? Y el vigilante nos vio y dijo que no podíamos grabar aquí, pero vamos a seguir grabando. De paso tiene gripe. De paso con la gripe, o sea, no. Tengo calor, ya calor en la chocha. Buen día, RuPaul. Amigos, la semana pasada les dije que fueran a mi última publicación en Instagram con el hashtag BizKellResponde y hubieron demasiadas preguntas. Pero estaré respondiendo a todas sus preguntas en la calle con mi amigo Jay. ¡Hola! Un Jorge más. ¡Jay! No. Así que vamos a comenzar. ¡Jay! Marico, me di duro. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Saludos. Amigos, lo más vergonzoso que a mí me ha pasado es que una vez me tiré un pedo en clase y, o sea, todos se dieron de cuenta de que fui yo y hacía el penón de mi vida. Para ti, ¿cuál es tu video más chistoso? Saludos desde República Dominicana. Mi video más chistoso es el de Kika Nieto porque, o sea, me da mucha risa las veces que hago como que hola, hola, yo soy Kika y me doy en la cara, o sea, ese video me mata de la risa. Y al final te fuiste de Venezuela. ¿Por qué todavía no te has ido de Venezuela? ¿Piensas salir de tu país? ¿A dónde? ¿Cómo estás en Venezuela? ¿Te vas de Venezuela? ¿Para cuál país te vas? ¿De Venezuela? ¿Para qué país y te vas? ¿Cómo te sientes de Venezuela? ¿Cómo no? Sientes bien? ¿Dónde te vas a ir? ¿Qué está pasando en Venezuela? Amigos, tenía que explicarle muchas cosas porque, o sea, ustedes me preguntaban que si me fui de Venezuela, para dónde me fui, cuándo me voy, y les quería decir que ya me fui de Venezuela, estoy en Colombia, Medellín, pero estoy aquí temporalmente porque tengo que ir a otro país, pero no les voy a decir a dónde todavía porque son cosas que tengo que arreglar en este momento. Entonces les quería pedir gracias por todo lo que me colaboraron y todo eso, pero listo pues. Ya salí, eso era lo que les quería decir, o sea, yo he visto muchos comentarios que comentan Bizkel, ¿cuándo te vas? Bizkel, ¿qué esto? ¿Qué lo otro? O sea, ya me fui, ya X, ya pues. Amigos, se me olvidó decirles que mi amigo Un Jorge Más estará cumpliendo retos que le dejaron en su Instagram. Así que voy a pasar pequeñas partes de su video por aquí para que después vayan y a ver el video completo a su canal. Y el link se lo voy a dejar en la descripción y aquí en las tarjeticas les voy a dejar el video para que vayan y lo vean y se suscriban a su canal. Yay. Y bueno, amigos, ustedes me han puesto a través del Instagram muchos retos y pues ya voy a empezar a hacer los retos. La verdad, amigos, que tengo mucha pena porque Robinari Mora Piso dice: baila en la calle, calocha, calor en la llosa. Amigos, yo lo voy a grabar ahí, o sea, amigos, miren esto, o sea, acá tengo que secarme. Marca, y tú vas a grabar a la gente, bueno, espera que la gente. Claro. Tengo calocha, calor en la chocha. Calor en la chocha, calor en la chocha, calor en la chocha. Eres virgen, si no lo eres, ¿a qué edad perdiste la virginidad? Saludos desde República Dominicana. Yo perdí la virginidad como a los 15 años con alguien que no me gustaba para nada. Uno está como que, ay, promiscuo y uno la pierde ya con el que... Con él. Con la persona que se meta en el medio. Ay, con no, él. Yo no, ¿qué más? ¿Qué piensas sobre la comunidad LGBT? Yo pienso que la comunidad LGBTQ no tenemos que meternos con ellos porque, o sea, nosotros tenemos que vivir nuestra vida, dejar que los demás vivan su vida. Si usted se quiere meter el dedo por el culo, por la cuchara, eso es peor de usted. Aparte de Sofía Castro, ¿qué otro youtuber es tu favorito? A mí me encanta ver los videos de La Divaza, pero no ha subido videos. Me gusta verlo porque, además que hace referencia a la polémica venezolana y al habla y todo, o sea, me encantan sus videos, me dan demasiada risa. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien de tu mismo sexo? No. ¿Cuál es tu mayor miedo? Amigos, me da mucho miedo las cucarachas, o sea, son muy asquerosas. Mayormente me da como que asco porque las cucarachas son muy asquerosas. Cuando veo una cucaracha voladora me da un miedo tremendo. Wow, en serio, no soporto ver una cucaracha. ¿Coger, cazar o matar? Sofía Castro, Ami Rodríguez, La Divaza. Bueno, mato a Ami Rodríguez. Me cojo a La Divaza y me caso con Sofía porque en serio te amo, Sofía. ¿Cuándo volverás a imitar a La Divaza? Yo hice un video imitando a La Divaza, pero vino el amigo mío y borró toda esa mierda de la computadora. Y mentira. Tengo que volver a grabar esa verga porque él vino de diva. Ajá, agarró la computadora, empezó a pasar los archivos y todo eso se borró. Así que él no. Se pasaron video, mal, explica. Yo les dije por el Instagram que estaba. Se pasaron mal. Yo les dije por el Instagram que estaba subiendo un video de La Divaza. Bueno, toda esa verga se borró, ahora lo tengo que hacer de nuevo. ¿Me vas a seguir en Instagram? No. ¿Cuándo me aceptarás en Facebook? Nunca.
¿Me saludarás en tu próximo video? No, mentira. Saludos a OBJM Ness. Yay. Muestra en el video tus pies. Saludos. ¿Pasivo o activo? Pasiva. ¿Odias a la Kika Nieto? Yo no odio a Kika Nieto, yo solo la imito porque, o sea, me quedó bien el video. Yo solo le hice como una parodia porque yo pienso que ella dijo las cosas y nosotros las interpusimos más, pero en fin, tolerancia para todos. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Nada. ¿Qué piensan en tu casa de que seas youtuber? Saludos. Mi hermana, mi hermano y mi mamá les encanta que yo suba videos a YouTube. Se divierten mucho, los ven siempre. Pero al resto de mi familia, o sea, le cae muy mal que yo suba videos para YouTube. Y son como medio hipócritas. Porque primero cuando yo estaba en Venezuela me decían como que ay, Biscal, que no sé qué más. Ahora como estoy afuera andan con una hipocresía. Ahora sí ven mis videos y todo eso. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué youtubers te caen mal y por qué? Te reto a seguirme, soy de Venezuela también y veo todos tus videos y hablé contigo por WhatsApp. Bueno, aquí entre nos, yo odio a un Jorge Más, a Mia Twerk, a esos dos. No tengo megas aquí, así que cuando llegue a la casa te buscaré y te sigo. ¡Yay! ¿Cuál es tu Rush Yourself favorito? A mí me encanta actualmente todos los Rush Yourself porque, o sea, yo no escucho canciones normales, escucho puros Rush Yourself, pero el que me encanta ahorita es el de Bloqueo de Luisa Fernanda. O sea, yo amo ese Rush Yourself. Bloqueo, bloqueo. Es que te gusta el K-pop. Si no sabes qué es, reacciona al K-pop. Yo amo el K-pop, o sea, me encanta el K-pop, me encanta BTS. Y en el video de la divaza, cuando yo dije burla clemencia de lo de K-pop, o sea, yo le estaba diciendo, era como para pasar desapercibido porque no tenía más nada que decir, así que lo dije así. Yo sé que me quemaron en ese video, pero en serio me encanta el K-pop a mí en lo personal. ¿Te gusta Lady Gaga? ¿Puedes hacer un playback? Y con the light, y con the light. Ahora nos vamos dirigiendo a un centro comercial que se llama Los Molinos, porque este bicho anda cagado de que le van a robar el teléfono y piensa que uno anda en Venezuela. Aquí roban, amigos, aquí roban, yo se lo digo por experiencia. Él no hace caso. Así que vamos a terminar de grabar las preguntas allá, amigos. ¡Woo! ¡Yay! Some people got the real problems. Some people out of love. ¿Te gusta ir de fiesta? ¿Sos bueno bailando? Saludos desde Argentina. Amigo, me encanta irme de fiesta, o sea, yo soy demasiado fiestero y sí, me encanta ir de fiesta. Yay, pero no me gusta tomar, pero me gusta bailar, pero no tomar. A un centro comercial Los Molinos acá en Medellín, y vamos a hacer ahora los retos acá a Mastock, donde haya más gente. Y piso de EW31 nos dice baila el Rush Yourself de la divaza. O sea, amigos, da mucha pena, pero me he decidido hacerlo subiendo las escaleras a ver qué opina la gente, a ver qué hace. Así que vamos. La única divaza. Ok, eres tremendo maricón, te la tiras de famoso, pero eres un ocho, háblame claro, explota tu sexo. Oh my life, I leave nobody, you don't want to do a little bit, every time, be that. No, pero ya va, yo voy a mostrar unas partes aquí para... ¡Ay, no! ¿Ah? ¿No? ¿Qué me ha dejado? Bueno, gracias ya. Ahora vámonos. Vamos con Maño, vamos con Maño rapidito. Marica, si allá estamos un vigilante y no nos dijo nada. Más bien salió en el video. Y tú bailándole. Sí, el vigilante nos vio y dijo que no podíamos grabar aquí, pero vamos a seguir grabando escondido. Vamos para el baño, vamos para el baño. Porque él va a hacer un retique del huevo, una vaina, y yo le voy a responder las preguntas que quedan ahí. Amigos, ¡woo! Vean todo hoy. Ay, marica, lo que los ven. ¿Ya ganas dinero con YouTube? ¿Cuánto ganas aproximadamente? ¿Con qué grabas tus videos? ¿Con qué programas editas tus videos? Bueno, anteriormente, hace un mes atrás, como YouTube me había quitado la monetización por algunos videos, pero ya me la volvieron a aceptar, no estaba ganando dinero, pero ahora sí. Dos, ¿cuánto ganas aproximadamente? O sea, en YouTube, amigos, no ganas casi nada, es una... con una pequeña ayuda, algo minutorio, pues. 3. ¿Con qué grabas tus videos? Los grabo con un iPhone 5S, que lo tengo en la mano porque estamos grabando ahorita con el teléfono de mi amigo, que es un iPhone 7. Y los grababa con la cámara trasera y con una buena iluminación. Toda cámara sirve para hacer videos en YouTube. Lo importante es saber editar el video
y tener una buena iluminación. 4. ¿Con qué programa editas tus videos? O sea, yo edito mis videos en YouTube con Adobe Premiere. Descargué el S6 porque es un programa que no pesa tanto, así que lo grabo con ese. ¡Yay! Fer Piso Back dice, métete un condón por la nariz y sácalo por la boca. O sea, por aquí. Aquí lo tengo. Vamos a ver qué pasa, Sayon. Yo siento, o sea, esto es algo nuevo, algo que la tienes que dar. O sea, algo que tiene que quedar bien, miren. Yo siento que lo tengo que estirar. La que no sabe estirar el condón. De paso tiene gripe. De paso con la gripe, o sea, no me deja. ¡Yo no puedo! ¿Te masturbas? Obviamente, como todos los hombres nos masturbamos, me masturbo. Si tuvieras que elegir tener más seguidores o la paz mundial, ¿con cuál te quedas? Saludos desde España. Yo elegiría la paz mundial porque, o sea, si yo tengo más seguidores, ¿en qué cambio haría al mundo? ¿Qué cambio le haría a la comunidad? Nada. Así que prefiero a la paz mundial que a tener más seguidores, porque eso es algo banal, eso es algo, un pensamiento propio de uno y uno tiene que pensar tanto en uno como en los demás. O sea, yo veo el mismo universo, tú sabes, la paz mundial para que me acepten. ¿Vendías a Panamá? No, porque en Panamá me pusieron visa a los venezolanos, así que no puedo entrar a Panamá porque me pedirán una visa y el deportado. Mi pregunta sale en el video y me muero. Bueno, váyase muriendo porque apareció, vea, aquí está. Muérase, muérase, muérase. Amigos, acabo de llegar a la casa, acabamos de venir de grabar todas las preguntas y todos los retos con mi amigo Jorge Más. Vengo agotado, yo pasamos casi todo el día en la calle. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Coméntalo, compártelo, dale like al botón, puedes conseguirme como Vizquel. Todas las redes sociales que te puedo imaginar. ¡Ja! Pásense por el canal de mi amigo un Jorge Más para que vean todos los retos que hice en la calle. El link se lo voy a dejar por ahí abajo en la descripción y aquí arriba en las tarjeticas. ¡Yay! Pero antes, aquí vienen los saludos. Quiero mandarle saludos a Super Piso Bajo Art Punk, Leo Star Hey y SRO Wars. ¡Yay! Cuídense, el dulce Vizquel se va.